cancha, vamos a mostrar por qué estamos acá y vamos a tratar de dejar bien alto a Paraguay. ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Ataque, ataque, ataque, ataque! ¿Cómo estás? Un placer. Un placer. Igualmente. Volver a verte. Igualmente, encantado. Quiero hacer hincapié en lo que consiguieron armar o conseguimos armar juntos con los muchachos en el tiempo tan corto que tuvimos, que fueron 2 días de juntarnos. Es valorable lo que demostraron, porque hubo más conversaciones que entrenamientos. No es una excusa, pero quiero recalcar eso. El resultado no es lo que queríamos, pero me quedo conforme con la entrega, con la disciplina, con todo lo que pusieron los chicos para poder conseguir un resultado antes de ir a los penales, que no fue tan malo. Ojalá que podamos tener más tiempo para algún que otro compromiso que se avecina, y creo que esto va a llegar a buen puerto. En el primer tiempo tuvimos varias ocasiones que no pudimos concretar, y creo que nos faltó un poco más de puntería y finalizar la jugada, y no supimos sostener el resultado. Somos un grupo nuevo, nos juntamos hace un par de días que nos estamos conociendo, y vamos a salir de esta. Como todo grupo, nos estamos empezando a poner fuerte y nos estamos preparando para poder afrontar de la mejor manera todo lo que se viene. Me parece que el partido estaba bastante equilibrado. El gol viene luego del inicio de la segunda parte, donde quizás no nos habíamos ninguno de los equipos acomodado aún, y gracias a Dios tuvimos hubo el tiempo necesario y la tranquilidad de los muchachos para poder resolver. Equilibramos el partido, lo pudimos equilibrar emocionalmente rápido, y después tuvimos la capacidad para ir a buscar el gol del empate, ¿no? Eso es el mérito que tuvimos hoy. Bueno, nosotros desde antes de empezar el partido nos habían comentado de que iba a ser un partido fuerte, un partido duro, en el cual Paraguay iba a ir con todo lo que tenía, ¿no? Nosotros con tranquilidad y con firmeza pues intentamos hacer nuestro juego, y bueno, eso es lo que hicimos, ¿no? A pesar de que tuvimos el chance de empatar, no perdimos la cabeza, intentamos mantener el balón, con mucha tranquilidad, ¿no? Creo que aprovechamos todo el momento que pudimos, y bueno, al fin y al cabo pudimos sacar los 2 puntos.